está Patricia. Estamos en el Centro Cultural Jacinto Oviedo. Hola, estamos parando Delport, el programa del taller Delport Santo Soto, donde el héroe colectivo es el protagonista. Estamos hoy en, acá en Riobamba 434, ¿no? Sí. En la peña de Nahuel Mambo, la peña pluricultural, ¿sí? Te cuento que... Sí, contá. Bueno, es una peña que va a ser en apoyo al pueblo mapuche. La idea es rescatar la cultura, concientizar acerca de los derechos y además unir culturas, o sea que tiene que ver todo con lo latinoamericano más que nada, ¿no? Y hablar de la tierra, del agua, ¿no? Básicamente es en eso, unir artistas que son muy diversos en apoyo a este pueblo tan castigado en la historia, ¿no? Está bien. ¿Y qué expectativa tienen de la peña? Bueno, las expectativas son buenas, que pueda venir gente, que se puedan entrelazar también diferentes artistas que se puedan conocer, claro. Y además que esta peña siga por otros lugares también, esa es la idea también. Esta es la primer peña, ¿no? Esta es la primer peña, que hacemos juntándonos varios frentes. A ver, bueno, cómo sale, la idea es multiplicar ese. Exacto. Bueno, veremos qué sigue después. Gracias. Gracias a vos. Verónica González. Sí. Verónica González. Uy, bueno. Gracias. Muchas, gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Estamos acá para ejercer nuestros derechos, ejercitar nuestra memoria, escuchar a los compañeros poetas, deleitarnos con la música y la voz de los compañeros músicos. Y bueno, esta es la primera de muchas más peñas pluriculturales en donde el héroe colectivo es el protagonista. Cada uno de nosotros sumamos nuestra humanidad, nuestra vocación de amor por el otro para que salga algo lindo, bello, como nosotros. ¿Sí? Bueno, un saludo grande y bueno, mi nombre es Ricardo Díaz Montarte, porque si no, soy un anónimo. Soy poeta, bueno, del taller del por Santo Soto. Estamos para también lo primordial, ¿no? Nuestros papás de la cultura, nuestros papás del amor por el viento, la naturaleza, por la tierra, el cuidado de la tierra, del árbol. Los pueblos originarios. Tengo acá hasta el Peñi, nuestro Peñi, Inalef, Pablo, Inalef, Ina querido, él conjuntamente con otras organizaciones fueron las que dieron ahí, batallaron en las redes, en el boca a boca. Bueno, arrancamos con la palabra, que la palabra circule, como dice el compañero Ina. Thank you.
se arrulle, compañero. Voy a hacer un tema que se llama Hermano del Viento, que habla un poco de la conquista y de muchas cosas que nos hicieron hace más o menos 5 siglos. Hermano del Viento. Gracias.
quiero bailar esta carrera, yo no voy a poder bailar porque voy a estar cantando. ¿Qué es lo que está cotizando? Bien. Bueno, bien, está saliendo lindo, está sonando lindo, ¿no? Bárbaro. Bueno, así que le damos un aplauso a nuestro querido amigo Hernán. Bueno, los amanecidos de Ramiro González. Chacaré la tonta. Más
montos millonarios que cobran los empresarios por nosotros subsidiados, pero hay muchos sulfurados por las risas, piel y huesos, no pretenden meter preso al que sí es un delincuente, pero odian a la gente que cobra 300 pesos. No hay carancho que viva que de los pobres no mame, tu teoría del derrame da patas para arriba. Siempre gente que se aviva, la que le paga al obrero, la concheta, el estanciero, odian cuando se financia una supuesta vagancia con su supuesto dinero. Los subsidios de a millones, sí, fomentan la vagancia en Punta del Este, en Francia, de los más pulcros ladrones. En las estancias los peones subsidian las camionetas y en las fábricas caretas son esclavos tus vecinos. Los talleres clandestinos subsidian a las conchetas. Millones en pautas oficialistas, el pobre no usa autopistas, no usa aeropuertos ni aviones. ¿Vos creés que los ricachones del sistema tributario que usan todo eso a diario pagaron lo que se tragan? Todo ese lujo lo pagan los pobres con su salario. Somos 40 millones laburando día y noche y subsidiando el derroche de zánganos barrigones. El pobre no usa millones de plata como el Senado, que tiene un auto importado para cada delincuente. Todo eso lo usa gente que por ello no ha pagado. Parásitos de corbata se roban el país entero. ¿Qué hacen con el dinero mientras la infancia anda en pata? ¿Sabés dónde está la plata? ¡Que viva es la gente esa que piensa que la riqueza que falta en este país la tiene el pobre infeliz que está en la extrema pobreza! En los feudos la realeza, en democracia o disfraz, los pobres no son jamás los que causan la pobreza. La historia argentina empieza masacrando mucha gente, luego el campo impunemente a los indios fue robado, el indio hoy discriminado subsidia al terrateniente. El que te quiere explotar por un vergonzoso pago, ese en verdad es el vago que no quiere trabajar. Los peces gordos del mar se nutren de los más chicos, y no cerremos los picos cuando cobres lo que cobres, que en realidad son los pobres que subsidian a los ricos. Sonido, gracias por haber reunido, mi querido hermano Iván, Verónica, con el pan de tus versos que es de amor. Gracias por este calor sin vueltas, y así de paso, acá les dejo el abrazo de Wilson el Payador. Thank you.
esperamos que disfruten. La recién fue una viala llamada Añorando el Carnaval. Tiene algunas partes de las coplas en quichua. Una viala santiagueña. Y habla justamente de esto, del carnaval y de la vuelta al carnaval. Bueno, es como un poco mezcla entre quichua y castellano. Es una viala que nos gusta un montón y habla mucho como del paisaje también ahí santiagueño y todo lo que significa el carnaval. Bueno, ahí se las dejamos para que la disfruten. Bueno, hacemos un momento de invitación especial. Queremos invitar a Fabio Nalef, que nos va a acompañar en un tema que se llama Arauco, tiene una pena, de Violeta Parra. Bueno, justamente habla de la lucha de la comunidad mapuche. Ella ya en esa época estaba hablando de estas cosas tan profundas e importantes. Acomodándonos al escenario. Son un cariño.
Wei Chiyun, Futake Chenai Kusun Kui Futake Kugun Tati, Feitani Raki Fan Nguelun, Feita, Feitani Kiyen, Feita Timawin, Kitali Mapu, Fenchen Tain, Manun Lein, Kalfu Wano Mapu Wano, Kalfu Wano Mapu Kucha, Petumo Belen, Petumo Belen, Petumo Belen, ya va a venir, ya va a venir.
compuche. La brisa del silencio. ¿Estamos? Bueno, ahí están filmando. Bueno, es un honor, hay un hermanamiento. Cuando la memoria originaria y el grito de justicia y vindicación originario se hermana con aquel reclamo de memoria, verdad y justicia, desde el amor, desde el reclamo justo, con justicia, legal, y bueno, ahora viene, creo que más que el presentador, el presentado, un lujo presentar al compañero y Peñi, Inalev, que es, como todos saben, nacido en Córdoba. En él aplaudimos todas las luchas de los pueblos originarios en general y en particular la del pueblo mapuche, pueblo y nación mapuche, como dice acá el Peñi. Fabi Inalev, y lo acompaña el compañero también y amigo y Peñi, Hernán Bruno, en bajo. Y bueno, poeta, la voz mapuche. Gracias. Bueno, mucha gente acá me conoce, otros no. Bueno, nosotros venimos hace muchísimos años de la tierra del sur del Nauquén, en la zona de Junín de los Andes, en nuestro territorio. Me dedico hace muchos años a recopilar el decir y el pensamiento de los abuelos mapuche, pero más importante hacer las obras bilingües, si no recitar en español la cosmovisión mapuche, recitar la cosmovisión mapuche en lengua. Entonces me tomo el trabajo de hacer todas las obras bilingües, que es un trabajo importante. ¿Sí? Ustedes saben, el 19 de abril es el día americano de los pueblos originarios. El 21 de abril, Día de la Tierra, nosotros tomamos mucha conciencia, hacemos muchas actividades a nivel nacional. Organizar y enseñar a los niños de las escuelas el idioma para que no se pierda, porque la cosmovisión mapuche pasa todo por el idioma. Es decir, no se pasa una rogativa en español, porque las fuerzas mapuches no entienden. Entienden el mapa, el habla de la tierra. Entonces nosotros caminamos y siempre vamos advirtiendo, abriendo la expectativa también, relacionándonos con músicos de todos los estilos musicales, ya que los pueblos originarios no discriminan. Por eso acá, cuando me salió de hacer la actividad, dije que haya diversidad, eso es lo que pide, diversidad artística. Sí, que haya folclore, que haya diferentes miradas, diversidad en instrumentación. Y eso es lo que pedí, porque yo suelo tocar con todos los músicos que me invitan a la escena. Sí, hasta el heavy metal inclusive. Tengo muchos amigos metaleros, ahí saben bien la gente mapuche del sur. Porque siempre le digo a los chicos jóvenes mapuches que no importan qué estilo de música elijan para acompañar la poesía. Es decir, la manifestación y la denuncia, el testimonio. Si una guitarra eléctrica, un bajo eléctrico, o una guitarra criolla, o los instrumentos mapuches puros que tenemos, la lutruca, el trompe, el orquín, la chicahuilla, guasta, todos los instrumentos nuestros femeninos
y masculinos. Y no es por machismo ni feminismo, es por una cuestión de fuerza, que algunos tocan el hombre y otros tocan la mujer. Bueno, dentro de ese camino, hoy me acompaña un gran amigo, un hermano que me ha acompañado por muchísimos escenarios a nivel nacional, doctor médico Gustavo Más por cuatro puntos cardinales. Y él es metalero. Así que ven, él está acompañando la poesía mapuche, que en el pueblo mapuche es muy desconocida. ¿Qué es pueblo mapuche? Es como le llamamos al territorio mapuche del lado argentino. Es muy desconocida la poesía mapuche. A mí me toca participar constantemente en encuentros, pero no hay poetas originarios. Somos contados en Argentina. Entonces, un agradecimiento que me estés acompañando una vez más. Y eso ve también el crecimiento mental de las personas y de los músicos, porque yo siempre cuento que cuando empecé hace unos cuantos lunas atrás, ciclos, en esa época se mataban un metalero con un stone con un folclorista. Y hoy podemos estar juntos, compartiendo esta noche y todo lo que viene. Con toda la diversidad poética que tenemos compañeros de Hijos de la Matanza, tenemos la gente allá de la zona norte. Feliz que cuando les dije, muchachos, voy a hacer tal evento, todos me dijeron, ¿qué día es? Ninguno me dijo, voy a pensar, te aviso mañana en 10 días. Ninguno. Eso es porque creen en el trabajo de uno y quién uno es, ¿no? Y nunca les mintió y nunca los engañó. Nosotros venimos hace muchos años a Buenos Aires a difundir la cultura mapuche, hace muchos años. De jovencito. Cuando me preguntan la edad, digo, el mapuche no tiene edad, tiene ciclos. Los dejo pensando. Y así me escapo y no le digo nada. Ciclos. ¿Y cuántos los mapuches pueden sacar la cuenta? ¿Así por 4, por 5, por 6? Bueno, y así San José. Más que nada las mujeres. Te buscan la vuelta, te hacen la pregunta también en inglés para ver si responde. Bueno, muchas gracias por escucharme. Gracias a todos los artistas que estuvieron presentes y los que vienen atrás también. Una noche de mucha diversidad cultural y artística. La resistencia hoy para el mapuche es a través del arte y a través de la educación. Bueno, yo voy a empezar. Me tomé el atrevimiento de hablar y de gastar unos minutos porque es imposible hacer arte mapuche sin explicar de dónde uno viene. No puedo de una recitar y de una cantar. Tengo que explicar. Todo lo que se dice en idioma originario se debe explicar. Yo voy a contar ahora cómo se ha creado el mundo mapuche, el Kai Kai Tren Tren. Algunos lo conocerán. Dos víboras. No es una mala ni una buena. Es la dualidad, ¿sí? Mucho le llaman el chinchán en otras culturas, ni lo malo ni lo bueno, es necesario que estén las dos, ambas fuerzas. El relato del Kai Kai Chen Chen yo lo grabé en el último disco, de Rumel Mullen. Lo voy a decir en el buen cazobo, que es el español, el idioma del lado. ¿Sí? De cómo se ha creado el mundo mapuche. Hace mucho tiempo, en las tierras del mapuche, se levantó el mar, una enorme serpiente, y comenzó a gritar, ¡Kai, kai! ¡Kai, kai! Cada vez más fuerte y más agudo. Esta serpiente provocó una lluvia que se transformó en tormenta, y luego en lluvia, en diluvio, inundando toda la tierra. Para salvarse, los mapuches subieron a la punta de los cerros. Cuando no podían subir más, oyeron una voz que venía del fondo de la tierra que decía ¡Tren, tren! ¡Tren, tren! Era la serpiente divina que venía a auxiliarlos. Así comenzó una batalla entre Kai Kai y Tren, tren. Mientras Kai Kai gritaba, aullaba más fuerte, ¡Tren, tren! Hacía temblar la tierra y la levantaba más y más, viéndose vencida. Kai Kai se hundió en las profundidades del mar, donde no se lo volvió a ver. Desde entonces, cuando tiembla y los maremotos inundan la tierra, es cuando llueve demasiado y suben las aguas de los ríos, de los lagos.
los mapuches oyeron el grito ¡Kai, Kai! Afortunadamente ahora Tren Tren ya está alerta. De esta manera, ¡Kai, Kai! Haga daño al pueblo mapuche, la hace callar con sonidos que hace crecer la tierra. Este piam, relato verdadero origen del pueblo mapuche, entrega una gran esperanza en la humanidad, en la tierra de los ojos y los corazones puros invitan a mirar la tierra como una madre a la que debemos cuidar. Desde entonces se ha creado el mundo mapuche, al cual llamamos Wal Mapu, Kai Kai, Chen Chen, la dualidad. Como venimos hablando de creación, el Meli Huitzán Mapu son los cuatro soportes de la tierra. Alguna gente dice los cuatro puntos cardinales, está errado. Son las paredes, las cuatro paredes de la tierra. Los niños en las escuelas y los grandes también suelen decir, los mapuches tienen Dios. No, tenemos cuatro fuerzas. Huiché, anciano. Huichá, anciano. Huiché, hombre joven. Huichá, como mujer joven. Son las cuatro fuerzas a las cuales a la mañana decimos, Mari Mari, Cuché, Mari Mari, Fuchá, Mari Mari, Duchá, Mari Mari, Cuché. Saludamos a esas cuatro fuerzas que nos dan energía. Les pedimos por un día más. Pedimos por los que creemos, por los que están, por los que amamos, por los que no conocemos también. Pero le pedimos a esa conformación de la familia mapuche, los dos ancianos y los dos jóvenes. Es decir, eso quiere decir que aunque estén los jóvenes, los ancianos no. Los jóvenes solo sin el kimun, sin la sabiduría, no avanzan. Y el kimun, el conocimiento, sin la fuerza de los jóvenes, tampoco avanza. Entonces es necesario caminar en dualidad, de a cuatro. Esa es la conformación. El Meli es el número sagrado del pueblo mapuche. ¿Sí? Meli. Por eso la poesía se titula Meli Huitzán Mapu. Los cuatro soportes de la tierra. Con mi voz y mi música, saludo a todos mis hermanos del Meli Huitzán Mapu, damos lado de la cordillera, el mar, el norte y el sur. Llevo mi pensamiento y corazón, mi canto, que es la palabra de mis antepasados, la sonrisa de un niño, el sonido del viento, de la lluvia, el canto de las aves y el grito ancestral de aquellos que ya no están, pero habitan mi memoria. Llevando la palabra de nuestros antepasados, nuestra propia sabiduría, nuestro pensamiento mapuche, como ayer, hoy late nuestro corazón, el sol que nace, las estrellas y el silencio de la noche, sagrada para mis mayores, conservan mi canto, que hablan también de mis hermanos que luchan con dignidad. Paso por mi corazón y vuelvo a recordar las raíces de mis antepasados, porque soy mapuche y en mí vive su historia, la que mis sueños no olvidan, porque de ellas he nacido un día. Saben que nosotros hemos, el pueblo mapuche, todos los pueblos originarios, pero hablando del pueblo mapuche, después voy a hablar de los otros pueblos originarios, primero pidiéndole permiso a los hermanos, como corresponde, hemos sufrido una terrible represión en el mes de enero, sí, concreta represión pura, que todos lo vieron. Por primera vez conocieron la bandera mapuche, que hasta ahora no era conocida, antes de estar explicándola. Y salió en todos lados la represión feroz que sucedió en nuestro pueblo. Nosotros estábamos justamente muy cerquita por allá. Y los hermanos en directo nos contaban lo que había sucedido, me llamaban de Buenos Aires, salíamos en todas las radios. Fue un día terrible, hasta que nuestra gente no apareció sana salva, no estábamos nosotros, no dormíamos. Usted sabe lo que gendarmería cuando agarra a la gente, no se sabe si aparece o no. Hace pocos días también los hermanos huichí detenidos acá, bajados
del colectivo al que venía, la policía retuvo los DNI. Por suerte en ese momento la compañera de la CTA le pudo dar alojamiento, eso fue el lunes a la noche. Pero en este, justamente en esta poesía que viene, que se llama Me declaro vivo, voy a invitar a una hermana que es justamente de aquel, la hermana mapuche, una lamien, como se dice en lengua mapuche, para que ella, que es de aquel, venga a contarnos y a contarles un poquito lo, en directo lo que sucedió. La Queen, mi amor. Soy de Esquel, nací allá, hija de mapuche, de Huelche. Yo quería hablar un poquito acerca de la represión, ¿no?, que hubo en enero. Tengo acá una guía igual, me pongo muy nerviosa al hablar al frente de las personas. Fue de esta manera. Los gendarmería, más de 200 efectivos, realizaron cortes. Hubo como una emboscada, mentiras en toda la televisión, en todo medio de comunicación había mentiras. A unos también le cerraron una radio, una página web, como hacen. No tengo ni idea, pero no dejaban que difundamos lo que estábamos pasando. Lastimaron, hubieron más de 10 personas heridas, detenidos, tuvimos más de 10 detenidos. Había información incoherente, también estaban encerrados dentro de la comisaría. Llevaban 2 días sin atención médica y no teníamos nada, no podíamos, ni el propio abogado podía acercarse a los detenidos presos políticos, es así. La gente que estaba afuera, yo por ejemplo, estaba afuera de la unidad 14 en Esquel, éramos en discriminación por todos lados. Que los mapuches son chilenos. ¿Qué quieren? ¿Para qué quieren más tierra? Venían con esa mentalidad eurocentrista, de la cabeza tan concheta, perdón que lo diga, no, porque es así. Pero, ¿qué importa si son unos indios de mierda? Era lo que decían. ¿Cuál era el motivo? El querido gobernador que tenemos, si no, bueno, pues yo soy bastante directa, ¿sí? Mandó a gendarmería, policía, la policía montada, que vayan, le peguen a una también, 11 años tenía. Agarraron del pelo, le pegaron, le quitaron al bebé que tenía en brazos, rompieron la ruca, las casas. Se llevaron los animales, era tanto así, que hay un relato, ¿no?, que salta en Facebook, en todas las redes sociales, que mis amigos gritaban, ¡Cahué! ¡Nehuen Cahué! Los caballos, los propios caballos de gendarmería, no querían subirse a los camiones. El Nehuen, de mi pueblo, de mi gente, que ahora estoy acá y es la primera vez que estoy en una representación así. Estoy muy agradecida también, gracias, y gracias a todos los que están acá escuchando. Y bueno, es hablar de la represión, y no hay que olvidarse de lo que pasó ni 300 años atrás, ni siquiera hay que olvidarse de lo que está pasando ahora, no hay que dejarlo por alto, porque primero dicen que vienen por las tierras, pero ellos no vienen solo. Vienen por el agua, vienen por el oro, vienen por todo. Como siempre, desde que salió el plebiscito, es que le dijimos no a la minería. Y vamos a seguir diciendo no a la minería. Eso.
dijiste con mucho tiempo, ¿eh? Lo bueno viene el paciente. Mi amigo también chiquitito, agarra el bajo y también lo... Y eso sí, no hay que olvidar lo que pasaba. Porque el Winca es el enemigo, no es el enemigo. Pasa algo y está 10 días, no me encuentro, hay otra noticia y pasó otro vaca. Siempre es así. Así fue lo que ha pasado esos días, fueron terribles allá en el sur, en el mes de enero. Terrible, terrible. Los hermanos, las mujeres. Parecía que si uno cerraba los ojos y viajaba era un relato de la dictadura militar. El atropello de la policía, de los gendarmes, de las mujeres, la falta de respeto. Eso pasó ahora con el gobierno de Las Neves, al cual denunciamos. El gobierno de Macri, al cual denunciamos. ¿Sí? Porque los gobernadores están apañados con el presidente. Cuando el caso se hizo muy famoso, muy así, Macri llamó y pará un poco, soltaron presos. Salieron enseguida, ¿no? Era un caso nacional. Y viniendo de lo que estamos hablando, todo está aislado. Hay una poesía, maestro, que se titula Me declaro vivo, es del disco audiolibro Rummel Moon, que está también ahí en exposición. Me ha traído mucha satisfacción, ha traducido a muchos idiomas, lo recita la gente ahí por el sur, han puesto música. Bueno, sorprendido yo. Me declaro vivo porque hay que levantarse así, aunque nos corren, nos peguen, palo los gendarmes, los milicos, el gobierno, nosotros seguimos de pie, porque Petún, Mongolaín, Pumapuche, aún estamos vivos, aún resistimos. Marichue. Marichue. Me declaro vivo. Soy el presente que avanza, soy mapuche por antepasados, soy memoria por convicción, causa, efecto, lucha y razón. Soy voz que canta el sol de mi pueblo hermoso, soy el ayer que vuelve a renacer en cada pedacito de tierra recuperada, en cada piedra, en cada viento, en cada resistencia, en cada hermano y hermana que se reconoce mapuche, en todo el Gualmapu. En cada uno de ellos se levanta la firme voz, justicia, territorio y libertad. Al hacer con Chotún, fortalecemos en forma recíproca nuestra amistad con perpetuidad. Pues para siempre nos necesitamos unos a otros. Una misma sangre, una sola lucha, un mismo camino, un solo pensamiento. Soy aguaje baja de la montaña, con su llamativa fuerza y transparencia. Soy la descendencia de aquellos que pisaron primero este suelo, el mismo que el Huinca invasor asesina, contamina y alambra. Les enseñaré a los hijos de mis hijos y ellos a los hijos de sus hijos para que nunca se muera el espíritu y sabiduría de mi pueblo, nación mapuche. Mientras siga la llama prendida, seguirá circular la imagen de los ancestros. Soy el presente, yo me declaro vivo. A un gran héroe. Yo siempre digo que el pueblo mapuche tiene... hay que recitar también, pero hablar un poco de esto. El pueblo mapuche tiene dos referentes muy fuertes. Uno es Lefraro, mal llamado Lautaro, que los niños de la escuela tienen el nombre y no saben qué significa. Lefraro, ¿sí? Que es el águila, el águila que va rápido. Y en territorio Pol Mapu de este lado, Calfucura. Alguien que en la historia, los docentes de aquella época, no los de ahora, ¿sí? Aquellos docentes del principio de 1900, y los historiadores, los antropólogos también de aquella época, no los de ahora, siempre fueron, lo hundieron en la historia, y Calfucurá quedó dormido en la historia, totalmente como el indio chileno, el indio venía del otro lado,
el araucano, todas las palabras que no existen, pero el araucano no existe, existe el mapuche. ¿Sí? Y nosotros le reivindicamos, es como el Estado y Calfucurá para nosotros como San Martín, para los argentinos. ¿Sí? Nosotros el camino a seguir es nuestro Nehuen, nos enseña, nos guía a Calfucurá, cómo no hay que entregarse, porque Calfucurá desde más de 20 años hizo la mera que hizo Juan Manuel de Rosa. ¿Sí? No había nadie que lo pueda atropellar. Calfucurá murió de anciano, nadie lo pudo meter preso, ni detenerlo, ni matarlo. Lamentablemente ya con su hijo Namuncurá fue otra historia, pero el estratega militar que fue Calfucurá. Y cómo no cantarle o recitarle y nombrarlo a estos héroes del pueblo mapuche. El estrago, que los chilenos tomaron como propio, pero yo siempre digo que el estrago es mapuche. ¿Sí? Los chilenos siempre andan tomando a los héroes ajenos. El estrago es un héroe mapuche y es un héroe de los pueblos originales. El Tupac Amaru en el norte, el estrago en el sur. Ni persecución, sin forestales ni salmoneras, agujerean el sentimiento de la tierra madre, las mineras hurgan su vientre, violan naturalezas, que dejen de contaminar las petroleras, nuestra sangre, nuestra piel, perseguida por dicha ley, llamada antiterrorista, que encarcela fuerzas convocadas ante injusticias sobre territorio en conflicto. Sueño con mirar la luna y decidir el tiempo del Gidiatun, que no maten más mis sueños. Quiero caminar contigo sin temor, 10 veces más venciendo. Lestraro, eres ejemplo, Lestraro es futuro, Lestraro es raíz. Vive en los árboles, en los brotes nuevos. Lestraro es quien defendió lo suyo con el corazón. Lestraro eres tú, soy yo. Lestraro somos todos quienes respiramos amor. Lestraro es reciprocidad. Lestraro es libertad. Lestraro es marichuero. Y mal. Entonces ahora nosotros estamos reivindicando los hermanos mapuches que escriben, reivindicando a nuestros propios héroes con nuestra propia pluma. Yo siempre digo que los mapuches deben escribir su historia. Ya han hablado por nosotros demasiado tiempo y mal. ¿Sí? Es decir, aparte de escribir, yo soy docente, por eso soy muy estricto con el tema de la historia. Muy estricto. Hay que enseñar bien, si no, no hay que enseñar. Preguntar lo que saben, no es más respetuoso que eso. Yo la voy a invitar a la Pichizomo, Nehuentulemun, Nehuentulemilamuan. Pichizomo, pequeña mujer, pero con harto Nehuen, mucha fuerza. Más que nada para acompañarme, Mayo Mayo, muchas gracias. En este texto, Marichi Huevo se titula porque. Mis libros suelen tener 3 etapas, la parte de la creación, la cosmovisión, los héroes, como el Estrago, Calfucurá,
y terminamos con el presente del pueblo mapuche, porque está bueno hablar del pasado, pero el presente, por ejemplo, estamos vivos, no somos un pueblo muerto, ¿sí? Somos un pueblo con una cosmovisión, con una espiritualidad, con un habla. Nosotros pensamos en Mapuzungún, caminamos en Mapuzungún, ¿sí? No tenemos religión, no tenemos Dios. Ya les digo, médico y tramaco, son los cuatro soportes de la tierra, al cual le pedimos que nos acompañen diariamente. Con el guillato, un ocamarbuco, según la zona del territorio mapuche, cambia de nombre, pero es la misma esencia. Al cual están todos invitados a participar, porque es algo abierto también. Y es un acto de interculturalidad, pluriculturalidad, como es el nombre de este espacio de arte que estamos compartiendo en esta noche. Así que voy a invitar a mí también a Pichi Fomó, pequeña mujer, con mucha fuerza. Le voy a pedir un poquito a los muchachos que están ahí que se corran un poquito. Ella nos va a acompañar, este texto, esta música, esta creación, nos va a acompañar con un arte, una coreografía. O sea que le explico y cuento también que la hermana mapuche es bailarina. Ella es Kel, pero está en Buenos Aires estudiando en la Universidad de Arte, estudia danza, baila muchas cosas, pero se está dedicando a rescatar el arte mapuche a través de la danza, como otros lo hacen a través de la poesía, de la música, de las comidas o de la medicina. Ella lo hace a través de la danza. Así que vamos a hacer Marichihuam, que significa, para los que no lo saben, 10 veces estamos venciendo, 10 veces venceremos, 10 veces volveremos, no estamos muertos. Y hay que saber pronunciarlo, Marichihuehue, no Marichihue. Marichihuehue, que viene del verbo huehuen, que es triunfar, ganar. Que las armas opresoras dejen de asesinarnos. Nuestro pueblo tiene ansia de liberarse. Que crezcan fuerte las flores silvestres. Que vuelen libres y alto los cóndores de ambos lados de la cordillera, del Pacífico al Atlántico, polvo, camino y distancia. Marichihuehue, Marichihuehue, que se escuche siempre. En un tiempo que vuelve, camino hacia un azul profundo, en él retorna el grito de los antiguos, en voces, en silencios. Mientras mi ser lucha, resiste, se revela, Amulepeta Inhuaychan, aún continúa nuestra lucha. Sopla el viento, en las lejanías que se amontonan, recorre las horas de los que ya no están, arrancados con violencia de la vida, condenados a ser mártires jóvenes, retoños de árboles con ideales de cambio. Los recuerdo mientras escribo, como intentando seguir de alguna manera. Con Calfucurá,
al frente de mis sueños. Sus palabras se hicieron perpetuas en este firmamento. Mapuche, Taní Mapuche, la tierra de la gente es de la gente de la tierra. Marichihuero, que se escuche siempre. Marichihuero, que se escuche siempre. El azul, ¿no? Bueno, hay muchachos que siempre responden. Bien tenés. Está bueno que sepa la cultura de Mapuche, aparte de esto. Nosotros llamamos el Calfú en Umapu, la tierra de arriba, la tierra azul. El azul siempre está presente en la poesía mapuche. El Calfú es algo no es un color, simplemente, por eso está en la bandera. Sí, yo voy a explicar un poquito. El Aguinú Foye, que es el nombre real de, de lo que llaman bandera. Los abuelos mapuches dicen que las banderas son trapos. No les gusta lo viejito. Pero fue necesario crear esta bandera en 1992 al conmemorarse los 500 años de la invasión al territorio original. En 1992 existe esta bandera, se llama Aguinú Foye, que es el canelo del cielo, ¿no? La planta sagrada para los mapuches es el Foye. El azul presente siempre. El alto, el verde, la naturaleza, la fertilidad de la mujer, el rojo, la memoria de todos los mapuches caídos en un combate en el genocidio de la conquista del desierto, pero fue un genocidio. El negro, el luto. Aquí algunos chiquitos dicen ahora, ¿me comen? ¿Guardapampa? No, pues no es guardapampa esto, son las diferentes etapas de la vida. Uno es guapita, ¿sí? Niño, hombrecito, hombre mayor, viejito, y vuelve el retorno. Mapuche viene de la tierra y vuelve a la tierra. No muere, nunca muere Mapuche. Sigue en otro ciclo. Y lo más importante es el Kultrum. Kultrum. ¿Sí? Es el tambor sagrado de los machis, de las, los machis. Y también los artistas mapuches tienen Kultrum. Pero el verdadero, el que usa los machis es pintado azul. Y los artistas mapuches pueden utilizar otro. Que la guanguelén, la estrella, la altú, el sol. ¿Sí? La rotación de la tierra, los tres dedos de la pata del choique, el yandú, acá están marcados por la constelación de la leyenda del choique. Bueno, ahí viene el choique burrún, la danza del yandú, que en diferentes territorios mapuches se baila distinto. En algunos territorios uno danza a la mujer, en otros no. Pero es importante, por eso el choique está siempre con nosotros. Y esta bandera que siempre está también, la guñelfe. Bandera mapuche histórica, es la bandera del estrago, de mal llamado Lautar. Es la bandera verdadera mapuche, la antigua, la azul con la estrella blanca, que es el guiñelfe, el lucero del alma, la primera luz del día. Y está siempre en todos lados, tiene que estar, porque es la verdadera y la auténtica bandera mapuche. Esta es política, siempre decimos, ¿trae la bandera cuál? ¿La política o la espiritual? La política es esta. En algunos lugares entra esta bandera, en Guillatú esta bandera no se ve, se ve esta. Porque esta representa es política, la política no entra en un estado, en un espacio de ceremonia. Entonces esta bandera no puede estar. Y los viejitos te sacan volando si llega. Como hay colores, que el rojo no se puede usar en ceremonia porque representa la guerra y el guillatú, la ceremonia es un espacio relacionado con la cosmovisión, con la espiritualidad. Entonces no es político ni es de guerra. Entonces siempre tiene que estar el azul. Y el mapuche siempre debe tener el azul cerca. Bueno, mi carpeta de poesía es azul. Y el azul siempre está presente porque nos cuida, como la mujer usa platería también, el médico usa platería por una cuestión, usa porque le protege los pectorales, la parte íntima femenina, ¿no? Tiene tanto que ver. Por eso escribí el azul, lo que representa el azul en la cultura mapuche. Bueno, vamos a hacer este, le damos el espacio a los demás. Estoy tocando la tutruca, ¿sí?
y el chompe, son los instrumentos que me acompañan. Tengo muchos más, pero solo no soy tampoco este. Manota, que tiene tantas manos para tocar. Entonces voy a tocar dos nomás. Este instrumento es supermente importante. Algunos profesores de música de la Universidad de la Música le llaman arpa de boca. Nosotros le decimos trompe. Pues yo nunca fui a conservatorio ni nada de eso. A mí los vientos me enseñan que tengo que escribir y mis antiguos me enseñan a cantar. A mí no hace falta profesor de literatura, ni profesor de canto, ni nada. Sí, nosotros vivimos de tres líneas, dos líneas, cuatro líneas. Los profesores de literatura que deben de acá seguramente te deben estar agarrando. Pues son muy estrictos. Son muy... Tienen nombre, cuando uno escribe en cuatro renglones, no. En dos renglones no, yo escribo nomás. Y bueno, vamos a hacer el capítulo. El trompe representa un instrumento a la conquista. Este instrumento se perdió durante muchísimos años, en los últimos 10, 15 años se ha recuperado. Los artistas mapuches lo están incorporando en sus discos, en sus obras. Yo siempre digo que es el más chiquitito, pero el más potente. El que más tiene lengua. ¿Sabes por qué? Porque tiene la capacidad de ganar el corazón a la mujer. Sí, representa la conquista, representa el enamoramiento. Este instrumento, así se enamoraron nuestros abuelos hace muchísimos años, nuestros bisabuelos. Pero acá no. Cerrar los ojos, imaginarse que están en el machuca, que era el país, y tocaba. Cuando el hombre le gustaba a la mujer, tocaba, tocaba, tocaba. Y si la mujer respondía, porque como dicen los chicos, ahora hay onda. Y si no, bueno, había gusto. La mujer siempre se relacionó con una cuestión de... No es patriarcado, nuestra cultura es libre, ¿sí? Si a mí me gusta la mujer y la mujer gusta de mí, nos armamos y somos todos. Por eso la cultura mapuche es totalmente libre. Thank you.
estar. Daniela es una también una escuela muy particular, que es una historia muy común en el pueblo mapuche. Es una jovencita que está recuperando su identidad. También nosotros siempre vamos colaborando y ayudando a los hermanos jóvenes que están viéndose en el espejo, recuperando la identidad de la fuerza. Ella está haciendo un trabajo excepcional, hablando de su bisabuelo, de la recuperación de su identidad. Así que es muy importante este trabajo de la amiga que nadie conoce más que nosotros mismos. Y bueno, ella va a hablar de su sangre, del Molfun Mapuche, sangre mapuche. Así que ahí la voy a acompañar con Trompe mientras ella cuenta esa historia y nos pedimos para darle el paso a otro. Primero vamos a dar una fanfarrón fuerte para darle la fuerza, ¿eh? ¡Sí! Bueno, este es un poema que escribí sobre mis abuelos. Una investigación que, bueno, me llevó a conocer cosas que quizá el resto de mi familia no se había preguntado, pero yo sí me pregunté. Entonces averigüé y descubrí, bueno, este poema sobre lo que fui descubriendo. Martín García entre el viento, pisando fuerte el árido camino, sin retorno a su amada tierra, desalojado un cuerpo, triste y largo viaje a pie. Martín García quemado por el sol. Tal vez niño, tal vez muchacho, el viento golpea fuerte al inmenso campo, la llanura pampeana desolada, cruel, indomable, las piernas del niño muertas de caminar. Los generales empujan, golpean, los originarios resisten con el orgullo marcado en la frente. Ven a la tierra a sus pies y saben que ella también sufre por ellos. Cada pisada un arañazo para la madre natura. El viento quema como el sol, ya no hay tiempo de llantos. Ellos saben, pocos llegan a la isla. Martín García pisa fuerte en la nueva tierra. Su nombre es destino, lucha, sangre y viento. Dicen en la historia de mi sangre que él luchó por el pueblo mapuche. Dicen que hizo valer a la justicia. Creo verlo comer en el fuego, con navaja en cadera, mirada valiente y desterrado. Martín García olvidó su nombre, usó a la isla, tomó su fuerza. Su vida fue a riesgo, ayudado por el sol, por el viento. ¿Y quién pisa más fuerte? ¿Quién se atrevería a mirarlo con su mirada de potencia? Pies fuertes, hechos de dura caminata. Militar. Delfor Santos Soto es un compañero detenido desaparecido, un poeta de la matanza que llegó a la función pública en 1973, avalado por el Frente Justicialista de Liberación Nacional,
de Frejuli, avalado por el 65% de la ciudadanía matancera. Desde la función pública como concejal ideó, propició e impulsó dos concursos literarios, el primero el más fuerte, el concurso al más fuerte, y el segundo el concurso para obras inéditas, el primero en 1973 y el segundo en 1974. En 1975 empieza a ser ferozmente perseguido por sus posiciones, digamos, de ética política, porque él no, digamos, como los 30.000, digamos, no cedía alguna cosa. Bueno, la AAA empezaba a hacer su juego macabro y lo, tuvo que decir, desaparecieron el 21 de agosto de 1976 a compañero Soto. Bueno, vamos a leer. Quería que lea Patri, porque Patri dice, no, qué sé yo, no, Patri tiene que leer. Ustedes saben que últimamente hay mucho hijo de puta que anda matando y violando a chicas. Bueno, Patri, ¿querés leer Nacimos Mujeres, te parece? Gracias, bueno, va el poema para las mujeres, más con lo que pasó con Araceli esta semana, después de 20 días, cómo la encontramos. Seguimos pidiendo justicia, ya no sé si una menos o una más, porque ya no se sabe qué es lo que se está pidiendo. Pero bueno, va el poema. Y nacimos mujeres, semejantes a tierra fértil, que engendra semilla y al mundo da fruto. Y nacimos mujeres, sintiendo dolores de parto, defendiendo con garras y dientes cuando con nuestros hijos se meten. Fuertes somos, semejantes al roble, que ni el furor del viento doblega. Y nacimos mujeres, pieles entonadas, oscuras y blancas, representamos naciones liderando, vestimos guardapolvos blancos. Y nacimos mujeres, con ovarios bien puestos, para gritar lo que sentimos sin miedo. Y nacimos mujeres, para que las que vivas aún hemos quedado, seamos voz de las que ya no las tienen, porque se las arrancaron abruptamente, a golpes, quemándolas, injuriando su dignidad, tajeando impiedosamente su existir, hasta yacer desangradas de dolor. Y nacimos mujeres, algunas luciendo pañuelos blancos, reclamando justicia, otras pidiendo libertad por las que encarcelan injustamente. Y nacimos mujeres, cada día nacemos y luchamos, cada día morimos, pero resurgimos por siempre mujeres. Espacio militante que camina la matanza centímetro por centímetro, leyendo a los compañeros detenidos, desaparecidos, poetas y escritores. Y cuando decimos caminamos, centímetro por centímetro caminamos, estamos en los centros, digamos, entre comillas, porque está muy golpeado últimamente por este gobierno, digamos, o desgobierno. Desde Ramos Mejía, La Coqueta, Ramos Mejía, hasta Barrio Esperanza, Virrey del Pino, Villa Unión, Barrio Nicole, lugares donde hay asfalto. O sea, de asfalto y barro. ¿Sí? Ese es el Delfor Soto, porque seguimos su ejemplo ético, porque él caminaba difundiendo la obra, digamos, al general Perón, conjuntamente con Gustavo Rearte, otro también militante del peronismo revolucionario. Bueno, hoy nos toca a nosotros, el Delfor, de seguir leyendo a los compañeros, porque es la tarea que nos incumbe a nosotros. Hay abajo de esta banderita, de este cartelito, no sé,
30.000 veces literatura. Esta es una actividad que hacemos en escuelas y en lugares, centros culturales, unidades básicas y donde nos inviten, sea del color que fuere, sin banderías políticas, porque los 30.000 son de todos. Esa actividad 30.000 veces literatura, al azar elegimos un poema y es de un detenido desaparecido. Y la casualidad, al azar, lo tenés preparado, ¿no? Una compañera docente que vino con un compañero que de Hijo de Capital, que también nos cruzamos por acá, no por allá, ¿no, compa? Bueno, bien, hermano. Bueno, te quisiera, para que leas a Agustina, un texto de una compañera detenida desaparecida. Pasá. Voy a leer un texto. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Tamara, vengo de San Martín de los Andes acompañando a un amigo muy querido. Esta es una carta que le escribe Agustina María Muñiz Paz a su mamá. Ella fue desaparecida en el 20 de abril de 1976. Carta a su madre. Querida mamá, quiero que sepas por qué me fui a vivir sola. Necesito decírtelo, porque soy muy torpe para demostrar mis sentimientos, mi cariño. A veces no lo hago por no sentirme débil, necesitada. Me fui de casa porque quiero aprender a luchar con mis propias fuerzas. Es imprescindible que aprenda, mamá. De todas maneras, no es definitivo. Creo que hay que dar un tiempo a la decisión. Mientras tanto, no quiero que te sientas sola, sino como si estuvieras en mi cuarto, un poco más lejos. Nos vamos a ver igual que antes, en realidad más. Mamá, por favor, no te sientas sola. Sos la persona que más quiero en el mundo. Nunca nos desilusionaste. Fuiste la mejor madre, quizás demasiado buena, algo fantasiosa para este duro y difícil mundo. Pero cambiaste mucho. Y aprendiste mucho y me enseñaste a luchar siempre por lo que quiero, cueste lo que cueste. Querida mamá, si pudiera escribir las cosas que nunca se escriben, esta sería una carta muy rara, porque sé que vos entendés igual si solo te digo mis palabras más silenciosas y un mundo de verdad para vos, de tu hija, Agustina María Muñiz Paz. Patrick, que tiene los 30.000, hay que totalizarlos, y después voy a leer yo un poema de Roberto Santoro. Este poema se llama Un solo puño. Es sobre la tierra madre, ¿verdad? O la madre tierra. Vaya que eres santa, madre tierra, que nos has gestado en el vientre de nuestros ancestros. Nos nutres, madre, en cuerpo y alma, cuando nos hablas a través de tus raíces esparcidas, de esos árboles frondosos, raíces que en su grosor gritan que tú, madre tierra, eres vida. Nos hablas cuando nos reflejamos en esos ríos transparentes que sacian la sed de nuestras gargantas y se bañan nuestros cuerpos, y en esas montañas cubiertas de vegetación, impregnada de perfumes intensos, diversos, que oxigenan nuestros pulmones cuando el viento, madre, nos trae tu brisa suave que nos envuelve acariciando los rostros curtidos del sol, reflejando siglos de lucha, de trabajo. Bajo nuestros pies, madre tierra, sentimos el calor del polvo fértil que nos cura las heridas causadas por quienes no te reconocen como tal, de esos que te combaten injustamente. Pero te decimos, madre tierra, que hoy estamos aquí para reflejar en trazos nuestras voces sobre papel, la fuerza que nos das día a día y el valor que en nuestro ser promueves
Somos de un solo puño y nos sentimos vivos. Gracias. Que se llama verbo irregular, ¿sí? Nosotros damos talleres en escuelas, en centros culturales también. Yo lo voy a parafrasear y después voy a decir. Se llama conjugarse. Yo respeto a los maestros. Tú respetas a los maestros. Él los descalifica. Nosotros valoramos a los maestros. Ustedes valoran y aprecian a los maestros. Ellos reprimen y detienen a los maestros. Roberto Santoro es un escritor, ¿no?, desaparecido el 1 de junio de 1977. Este año se van a hacer 40 años. Falta poquito. Poesía en general. Cualquier relación con la realidad, como no, tristemente se repite la. Él está como una mis de barrio, orlado de cintas y bastones y sus perros falderos, que lamen podredumbres. Sentado a la diestra de mamá democracia, dialoga largamente con boca de asesino. Alza su mano sostenida y fácil, bajo a su culo gordo, flomo. Y a la manera de Febo reluciente, se caga en el país con toda el alma. Bueno, así era Roberto Santoro, por eso lo desaparecieron, como a todos los 30.000. Muchas gracias, compañeros.